Buenos días, acá nos encontramos en otra edición de los paneles de derechos humanos. Mi nombre es Denise Reina, y soy profesora asistente del curso de nivelación de historia, y además también estoy colaborando en la Secretaría Académica en la organización y, vamos a decir, puesta en marcha de los cursos de nivelación todos los años, pero este año particularmente tan especial. Desde ese lugar, nosotros hace varios años que se apuesta por la realización de paneles interescuelas, es decir, espacios donde nos encontramos los y las ingresantes de distintas carreras, para pensar los derechos humanos en un sentido amplio, digamos, pensando desde distintas áreas y temáticas, cómo se entienden y cómo podemos pensar los derechos humanos. Desde ese lugar, siempre hemos tenido una amplitud de paneles y temáticas, y este año, con la virtualidad y todo lo que nos viene implicando, decidimos como secretaría sostener los paneles de derechos humanos, aunque no en el formato clásico. Nos vamos a perder este año la posibilidad de encontrarnos, de poder conversar con otros y otras estudiantes de carreras de la Facu, pero bueno, no nos, seguramente más adelante va a haber oportunidad para el encuentro. En esta oportunidad, o sea, se decidieron armar tres paneles, uno en vínculo con la Facultad de Ciencias Sociales, uno de Derechos Humanos y Género, y el de hoy, que fue pensar los derechos humanos desde casa. ¿Qué está haciendo nuestra facultad para sostener, promover los derechos humanos? Entonces, pensamos en algunos espacios y áreas que trabajan específicamente temáticas vinculadas y que además tienen una participación desde hace varios años y de manera muy activa en los cursos de ingreso. En primer lugar, va a estar en representación de la Secretaría de Extensión, José María Bompadre, que les irá contando algunas cuestiones que se trabajan, y digo en representación porque somos muchos y muchas los que estamos detrás de la escena, que hoy solamente van a ver a tres panelistas. En segundo lugar, va a presentarse el programa de Derechos Humanos con César Marquesino, que también ha sido docente del curso de nivelación, para relatarles y plantearles y poner en escena también un poco qué se está trabajando desde el programa. Y por último, vamos a tener a Flavia Romero, que también es docente del curso de nivelación, presentando el programa universitario en la cárcel. Si les parece, comenzaremos con la Secretaría de Extensión, así que le damos pie a José María para que nos cuente un poco todo lo que se trabaja y, bueno, cómo se ha pensado el panel desde Extensión. Bueno, buenos días. Como dijo Denise, mi nombre es José María Bompadre, soy secretario de Extensión de la Facultad de Filosofía, pero también soy docente en la carrera de Antropología, en primer año. ¿Qué es esto de la extensión? Bueno, la Secretaría de Extensión existe desde hace mucho tiempo, tiene que ver con la estructura de la universidad. Las actividades de extensión son aquellas que articula, vincula, comunica y programa o coprograma con diferentes actores de la sociedad civil, o sea, con el afuera de nuestra facultad, una serie de dispositivos que se promueven en general desde las mismas estructuras que tiene nuestra facultad, por ejemplo, las escuelas y departamentos, los museos, los centros de investigación, las cátedras, y con actores de diverso tipo que ahora ya más o menos les voy a contar para que ustedes estén al tanto, ¿no? En ella van a participar o pueden participar no solo los estudiantes, sino por supuesto docentes, no docentes y egresados, o sea, está abierta la secretaría para todos los claustros de la universidad, ¿no? En general, la Secretaría promociona un sentido social, político y académico con ese afuera que dijimos, y entre las variadas organizaciones y actores con los que trabajamos, encontramos organizaciones campesinas y afroindígenas, organizaciones feministas, clubes, sindicatos, bibliotecas populares, escuelas de diferentes niveles, o sea, cooperativas de trabajo. O sea, hay un conjunto de actores con los que con la facultad, y particularmente a través de unos formatos que ahora les voy a contar, nos vinculamos. Y importancia, digo, tiene este tema de la vinculación, porque también la extensión lo que está promoviendo es que estas actividades intervengan en el proceso de formación de ustedes que han elegido una determinada carrera para cursar en alguna de las escuelas de departamento, ¿no?
En cuanto a las áreas de trabajo, la Secretaría tiene todo el área de formación continua que está, o se propone, mejor dicho, articular propuestas de formación, ya sea con puntaje o no puntaje docente, pero donde intervienen dispositivos pedagógicos para trabajar con estas organizaciones, ¿no? A su vez tiene una articulación con la vinculación de la enseñanza y la investigación. Hay varios centros de investigación en nuestra facultad. Hay todo un área también que hace una intervención y acompañamiento territorial, o sea, se van siguiendo esos proyectos que se van tejiendo en el tiempo con los distintos actores. Hay todo un acompañamiento, hay discusiones, hay puesta en valor de lo que se hace, hay retroceso, porque a veces los proyectos caminan para un lado y los actores definen que comenzamos a caminar para otro lado. También hay un área de cultura y hay un área de comunicación y publicaciones que, entre otras cosas, promueve la publicación bianual, o sea, dos números, de una revista que se llama EMAGE, que es una revista que data de finales de la década anterior, y 2008-2009, y es la primera revista de extensión que tuvo la Universidad de Córdoba, ¿no? La Secretaría tiene instituidos algunos programas. Los programas son un conjunto de docentes, egresados, estudiantes y demás que proponen actividades específicas. Entre ellas tenemos el PROPALE, que es el Programa de Animación a la Lectura y a la Escritura, un programa que se llama Arqueología Pública, donde trabajan con todo lo concerniente a restos humanos y arqueológicos, con diferentes actores, una editorial cartonera, que se llama La Sofía Cartonera, un programa de apoyo a bibliotecas populares, un reciente programa, pero que tiene una larga trayectoria como proyecto en nuestra facultad, que se llama Filosofar con Niños, el programa Ansenuse y el programa Jóvenes y Memorias, que articula con centros de detención clandestina, con actividades con las comunidades y demás. Esos son programas, obviamente, abiertos a la participación de todos, y van a ver, si ustedes entran a la página de la SECRE, pueden cliquearlos y van a tener mayor información. La Secretaría trabaja, además de estos programas, con proyectos concretos que presentan diferentes actores, estos que les nombré, pero también con actividades puntuales. ¿Y qué papel tienen acá o qué relación o vinculación, digo, para pensar estos paneles de derechos humanos con las actividades de la Secretaría? La extensión tiene discusiones, como cualquier mirada hacia la afuera, porque tiene que ver cómo políticamente se decide vincularse con la afuera, y por eso tiene, decimos, discusiones que tienen que ver en cómo discutimos, cómo pensamos, cómo promovemos nuestras actividades con les otros, ¿no? O sea, con esas organizaciones. Hay muchas formas de vincularse con el afuera. La Secretaría tiene como política desde hace mucho tiempo lo que se llama diálogo de saberes. El diálogo de saberes, digo, para poder pensar en clave de derechos, lo que hace es esos conocimientos que se producen en el contexto de investigación, en los contextos pedagógicos, en sus carreras, etcétera, esos conocimientos universitarios, por llamarlos de alguna manera, o algunos llaman también académicos, otros llaman de investigación, esos conocimientos dentro de los proyectos de extensión entran en diálogo permanente con aquellos conocimientos, saberes y prácticas que los territorios tienen. La facultad, en ese sentido, lo que está haciendo es reconociendo y valorando y poniendo en relación, pero también a veces en tensión, esas otras formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Para poder pensar que la realidad no se transforma ni se explica exclusivamente con los conocimientos universitarios. Entonces, esta perspectiva en clave de derechos implica poner en un rol fundamental a esos actores de la fuera universitario, ¿no? En este sentido, a nosotros nos interesa muchísimo esta perspectiva. Es una perspectiva que lo que hace es pensar que la universidad es un espacio reconocido de producción de conocimientos y de prácticas y demás que sirven para transformar el mundo, pero que no son los únicos. Al no ser los únicos, esto posibilita, decimos nosotros, que la facultad o la universidad y los espacios curriculares también tienen que aprender con el afuera. Esto, por ejemplo, se viabiliza en algunos proyectos que tenemos. Uno de ellos se llama Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias, que son, en general, espacios curriculares que ustedes pueden inscribirse, cualquier estudiante de la facultad puede inscribirse a lo largo de la carrera. Generalmente son seminarios electivos, optativos, y lo que hacen en estas propuestas no son estos seminarios solamente propuestas que sintetizan determinados contenidos a aprender, sino que además lo que hace es
entra en contacto continuo y directo, procesualmente, con diferentes actores, reconoce esos saberes y los pone en juego en esa formación pedagógica, ¿no? Se trabaja, bueno, ahora por el tema de pandemia estamos un poquito atrapados, digamos, en los formatos, porque imagínense que esto se hace en territorio y ahora está complicado ir a los territorios, pero en general se hacen prácticas sociocomunitarias en escuelas, con redes, ¿cómo se llama?, de diferentes actores, por ejemplo, en el caso de Alberdi, o se hace con centros de la memoria, hemos tenido prácticas también con el movimiento campesino, o sea, son diferentes actores donde son tan importantes sus prácticas y sus conocimientos e inciden en la formación de ustedes. Hay momentos en esas prácticas en las cuales ustedes interactúan con ellos, ¿no?, con esos actores, no solo los escuchan y los conocen, sino está la posibilidad potencialmente también de sumarse a propuestas que ellos los hacen, nos hacen habitualmente, digamos, ¿no? En este sentido, entonces, el diálogo de saberes, políticamente hablando, es una mirada, pero también una decisión, una propuesta política para transformar y transformarnos nosotros, los actores, ¿cómo que se llama?, universitarios, de otra manera. Porque si no, y a veces en el imaginario, en el sentido común, y voy cerrando esta primera parte para después, en todo caso, ponerme a dialogar con mis compañeros, decía que muchas veces, y en el sentido común está instalado, que los ámbitos universitarios, los ámbitos académicos, son por excelencia los lugares donde se produce conocimiento. Entonces, a veces hay propuestas extensionistas que son meramente de transferencias de conocimientos o de servicio. O sea, los actores recurren a la universidad o a determinadas facultades que tienen sus secretarías y les solicitan que la facultad les resuelve, entre comillas, para simplificarlo, algunas cuestiones vinculadas a las problemáticas que atraviesan. Ese es un modelo extensionista que a veces se combina con el diálogo de saberes, porque a veces hay saberes que son muy útiles, que se producen en la universidad, pero nosotros también creemos políticamente que es sumamente importante que esos otros saberes que existen en los territorios inciden en nuestra formación como estudiantes de grado, posgrado, etcétera, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, trabajamos con pueblos indígenas, imagínense que para los pueblos indígenas las formas de ser y estar en el mundo son muy distintas a las nuestras. Por ejemplo, se supone que la Secretaría de Extensión trabajaría con actores humanos, o sea, con personas. Bueno, en las comunidades indígenas muchas veces para ellos son tan importantes los no humanos, o sea, todas aquellas, ¿cómo es que se llama?, entidades, divinidades, plantas y animales que juegan para ellos un papel sumamente importante. Fíjense ahí los desafíos de la propuesta extensionista. Bueno, me parece muy bien. De paso, ahí, antes de pasar con César, quería comentarles que se ha sumado Leandro, que es el secretario de Coordinación General de nuestra facultad y además docente también del curso de Nivelación Historia. Así que después le vamos a pedir que en algún momentito nos haga algunos comentarios y aportes también en torno a su tarea, que no es menor. César, ¿querés continuar? Buen día para todos. Bueno, un gusto estar compartiendo aquí con los demás compañeros que trabajamos en la facultad. En este año y el año pasado también, en esta modalidad tan, tan especial y particular que nos ha impuesto el contexto de pandemia, ¿no?, que es la virtualidad, pero algo que sí quisiera rescatar y resaltar que más allá de estas restricciones, nuestra facultad, bueno, como la universidad en general, pero nuestra facultad ha seguido trabajando en todas sus áreas, ¿no?, en la docencia, en la investigación y en la extensión, como decía recién José María. En el caso particular del programa de Derechos Humanos, que es a quien estoy presentando hoy, quisiera así aclarar que el programa de Derechos Humanos no soy yo solo quien está en el programa. El programa de Derechos Humanos está constituido por un consejo asesor en el cual participan docentes, estudiantes, no docentes, también personas que ya están jubiladas del trabajo en nuestra facultad. Entonces, ese consejo asesor, que somos unas 10 personas, ¿sí?, tenemos la tarea de coordinar, gestionar, ¿sí?, diseñar las actividades que el programa va desarrollando a lo largo del año. Un poquito de historia: el programa de Derechos Humanos fue creado en la Facultad de Filosofía y Humanidades en el año 2012,
¿sí? Básicamente, en líneas generales, con el objetivo de articular y coordinar todas las actividades de docencia, investigación y extensión que realiza nuestra facultad, específicamente en el ámbito de derechos humanos. ¿Y por qué fue, cómo surge la necesidad de crear este programa? Justamente porque nuestra facultad, también la universidad en general, suscribe, digamos, ¿no?, al enfoque y a las políticas de derechos humanos y a la promoción de las políticas de memoria y verdad y justicia, pero podemos decir que nuestra facultad, y quizás también sociales y artes, con quienes coordinamos una serie infinita de actividades en torno a estas problemáticas, como dijo Denis al comienzo, tenemos una política muy firme y muy clara en lo que tiene que ver con la defensa y la promoción de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí también me gustaría contar un poquito, en líneas generales, cuáles son las actividades que se hacen desde el programa, pero también remarcar, y esto, dado que ustedes que están escuchando son ingresantes, están comenzando, ¿no?, a introducirse aquí a las actividades de nuestra facultad, también es un espacio abierto justamente para que ustedes como estudiantes se acerquen, comuniquen, propongan, pregunten, ¿sí?, los modos de involucrarse y las actividades que a lo mejor ustedes ya vienen desarrollando en el ámbito de derechos humanos, porque posiblemente antes de ingresar a la universidad, ya están vinculados a organizaciones y organismos de derechos humanos, ya tienen tareas barriales, bueno, no importa qué tipo de tareas, pero seguramente ya tienen una vinculación o tienen algún interés particular con el tema de derechos humanos. Entonces, por eso también es como una invitación a que pueden usar los canales habituales a través, por ejemplo, del representante del centro de estudiantes que está en el consejo, o simplemente comunicarse por mail, ¿sí?, porque ahora no tenemos presencialidad en la facultad, pero a través del Facebook, del Instagram, que es donde el programa de Derechos Humanos va comunicando sus actividades y demás. Entonces, a manera de recuento, por ejemplo, el programa de Derechos Humanos organiza unas jornadas que son bianuales, ¿sí? Este año toca, 2021, ya en breve estará la información. Estas jornadas, claro, antes pensadas en el formato presencial, implicaban unas 3 o 4 días en los cuales nos reuníamos a compartir experiencias, ponencias, no solo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, eran abiertas a la universidad en general, inclusive a otras universidades de otras provincias. Este año el formato no va a ser presencial, va a tener otra dinámica porque no podemos trasladar la actividad presencial a la virtualidad porque sería algo insostenible desde todo punto de vista. Pero bueno, sí les cuento que estén atentos y esperen que ya van a venir las novedades sobre cómo participar y cómo involucrarse en esas jornadas que habitualmente son en el mes de junio, ¿sí?, del año, ¿sí? Luego también el programa tiene una fuerte articulación con la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, donde participamos en algunas comisiones, particularmente en el último año venimos participando muy fuerte en la Comisión de Ambiente y Territorio, ¿sí?, de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, donde también ahí articulamos actividades que en algún momento también se conectan con algunas actividades que hacemos con la Secretaría de Extensión y con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra facultad, que tienen que ver con las problemáticas y desafíos que enfrentan las comunidades campesinas y comunidades indígenas de nuestro territorio. Sabemos que el año pasado tuvimos, por ejemplo, una situación que se ha denominado como ecocidio, ¿no?, a partir de los incendios que hubo en nuestra provincia, inundaciones, bueno, toda una serie de conflictos que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Bueno, tiene mucho que ver con los derechos humanos, ¿sí? Porque en una perspectiva, justamente como nuestra facultad trabaja en una perspectiva muy amplia de derechos humanos, de manera integral, relacionamos los derechos humanos y no nos acotamos y no nos restringimos a lo que se conoce como o se asocia habitualmente con memoria, verdad y justicia, ¿sí?
que habitualmente la relacionamos con los crímenes de la última dictadura cívico-militar, pero que en el caso de cómo nosotros entendemos los procesos de memoria, verdad y justicia, son mucho más amplios esos procesos de memoria, verdad y justicia, porque entendemos, por ejemplo, que la memoria no debe acotarse solamente a lo sucedido en la última dictadura cívico-militar. Nuestro país tuvo una serie de dictaduras que arrancaron en los comienzos del siglo XX, pero también, inclusive, más allá, ¿sí? Tenemos la fundación de nuestro Estado-Nación, está marcada, ¿no?, por un genocidio, y si nos vamos más atrás todavía, ¿no?, lo que se llama como el proceso de conquista y colonización de nuestros territorios, también implicaron la desaparición no solo física de las poblaciones, sino de las culturas, de las epistemes, de las ontologías que esos pueblos que habitan, digo habitan porque siguen habitando nuestros territorios, ¿sí? A veces tendemos a hablar de los pueblos originarios como si fueran el pasado, pero bueno, defender esas memorias y llevar adelante y sostener procesos de memoria, verdad y justicia de esos crímenes, que a veces estamos hablando de crímenes que tienen siglos, ¿sí?, en nuestros territorios, es parte también de lo que desde el programa intentamos colaborar. Digo, intentamos colaborar porque siempre buscamos trabajar articuladamente con las distintas áreas y programas de nuestra facultad, pero también con los organismos de derechos humanos, ¿sí?, de nuestra provincia, también con organismos de derechos humanos a nivel nacional, con la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional también, y también, como decía recién José María, con otros actores y actoras, movimientos sociales de nuestro territorio provincial, que son muy diversos y que existen en nuestro territorio. Otro nivel de articulación que también tiene nuestro programa es con el programa de género, ¿sí?, de nuestra facultad, que no está ahora aquí, pero ya estuvo y va a estar especialmente, va a haber un panel dedicado especialmente para eso. Entonces también ahí hay un nivel de articulación con el área trans de nuestra facultad, ¿sí?, que también seguramente van a conocer. Entonces también ahí también hay articulaciones, por ejemplo, en este mes de la memoria, y creo que vale la pena mencionarlo, en breve vamos a publicar una agenda, ¿sí?, en estos días una agenda de todas las actividades relacionadas con derechos humanos, ¿sí?, que nuestra facultad se realiza. Entonces ustedes van a ver ahí que hay actividades que tienen que ver, por ejemplo, este panel al cual ustedes están asistiendo, pero de repente van a ver que, como dijo la Denise, actividades que se hacen en el marco de relación con otra facultad, la famosa y conocida actividad del 24 de marzo, que este año va a ser una caravana, no, que eso se articula con la Mesa de Derechos Humanos, no es una marcha como estamos acostumbrados, porque también estamos convencidos que tenemos que defender el derecho a la salud, a una vida sana, saludable y digna, entonces nos estamos cuidando y protegiendo entre todos, y una modalidad que encontramos es generar una caravana que permite mantener los protocolos, pero sí nos permite estar en las calles recordando y conmemorando el 24 de marzo y difundiendo todas estas luchas de las que estamos hablando. Entonces, como verán, el programa de derechos humanos no se circunscribe a lo que tradicionalmente o a veces desde el sentido común, justamente estamos en una facultad donde lo que hacemos todo el tiempo es cuestionar el sentido común. Todas las carreras que ustedes, en las cuales ustedes se están insertando, ¿sí?, que son muchas, que ofrecen nuestras escuelas y departamentos, las humanidades en general están todo el tiempo revisando y cuestionando ese sentido común. Con relación a los derechos humanos, bueno, también así trabajamos desde el programa y desde las distintas actividades que llevamos adelante. Por supuesto, también articulamos con el programa universitario en la cárcel, que después ahora Flavia va a detallar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí hay un, podríamos decir, como un eje de trabajo muy, a ver, que tiene unas demandas y unas particularidades, Flavia va a explicar después mucho más en detalle, ¿no?, que es la situación de las personas en situación de encierro, donde la violación de derechos humanos, lamentablemente, está al orden del día, es sistemática,
y se ha visto, perdón, disculpen, y se ha visto agravada con el contexto de pandemia. En general, la situación de violación y vulneración de derechos humanos en todos los territorios se ha visto agravada con el contexto de pandemia. Ustedes seguramente han visto y han escuchado todas las noticias que hay, por ejemplo, de situaciones de violencia institucional que hemos estado viviendo a lo largo de la pandemia. En Córdoba hemos tenido casos gravísimos con la muerte de adolescentes, ¿sí? Quizás el más renombrado fue el que sucedió con Blas, ¿no? En el centro de nuestra ciudad. Pero, por ejemplo, no hace mucho tiempo hemos tenido un caso similar en el noroeste cordobés, con Joaquín Paredes, que fue asesinado por las fuerzas policiales en la localidad de Paso Viejo, que es una localidad muy, muy chiquitita, ¿sí? Donde viven no más de 1.500 personas. Pero bueno, para que vean esto que decía hace un rato, ¿no? La vulneración de derechos humanos está al orden del día en el contexto de pandemia, y no solo, no solo en las grandes ciudades, sino también en los territorios que a veces nos resultan muy alejados, porque no solo en distancia, sino porque no forman parte de la agenda de los medios hegemónicos. Entonces, por ejemplo, esa es otra tarea que el Programa de Derechos Humanos asume: difundir, denunciar, poner al orden del día esas situaciones que habitualmente están marginadas y excluidas de los grandes noticieros. Bueno, un último comentario, ¿sí? Y que también está en conexión con lo que decía José María hace un ratito. Esta articulación diversa con distintos territorios, con distintos grupos sociales, con distintos movimientos sociales, con distintas miradas, perspectivas y necesidades, hace que lo que a veces denominamos como la concepción hegemónica de derechos humanos, ¿sí? Que es la, ¿no? la que entendemos por la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y las sucesivas declaraciones de Naciones Unidas, como los derechos de los niños y la infancia, los derechos de los campesinos, los derechos de las mujeres, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Nos exigen y nos replantean avanzar en lo que desde el programa denominamos un proceso de interculturalización de los derechos humanos, ¿sí? Necesitamos ampliar la perspectiva de nuestra concepción de derechos humanos para que sean justamente atendidas todas esas perspectivas, todas esas necesidades de esos distintos territorios que tienen distintas concepciones de la dignidad humana. Entonces, una de las tareas que también nos proponemos desde el programa es llevar adelante actividades que faciliten ese diálogo de esas distintas perspectivas, ¿sí? En la idea de que podamos ir construyendo día a día, porque es una construcción, justamente, es algo que estamos haciendo, es un modo de entender los derechos humanos en un constructivismo, por así decirlo. Los derechos humanos no es un decálogo de derechos que fue fijado en 1948 y que ya está, eso es, de una vez y para siempre. La idea, justamente, es que en ese trabajo permanente, al cual también les invito a todos ustedes que se están sumando a la comunidad universitaria, es justamente a que investiguemos, nos formemos, conozcamos, hagamos tareas de extensión en ese marco de derechos humanos, llamémosles interculturales. Bueno, yo dejo por acá porque ahora Flavia nos va a contar del programa y seguramente después podamos conversar algunas cosas en común. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Flavia, ¿querés comentarnos un poco del programa universitario en la cárcel? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Flavia Romero. Dos cositas antes. Primero, bueno, agradecer la invitación. Siempre es importante poder formar parte de estos paneles y poder estar cerca de ustedes como ingresantes. Y segundo, darles la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Yo sé que seguramente todos los ingresos ya les han dado la bienvenida, pero bueno, nunca está de más sentir la calidez de que realmente estamos contentos de que ustedes empiecen a formar parte de nuestra comunidad. Bueno, yo coordino el programa universitario en la cárcel,
Este programa, bueno, está coordinado por mí, pero además tenemos dos integrantes más en el programa y está conformado por ayudantes alumnos y adscriptes, que, bueno, igual que ustedes en algún momento de su formación podrán optar por acompañar también algún proyecto de extensión, como ayudante de alumno extensionista o siendo ayudante de un programa, en este caso pueden ser ayudantes alumnos también del programa universitario en la cárcel, si así lo deciden. Contarles que el programa universitario en la cárcel es un programa que tiene larga data dentro de la facultad, tiene más de 20 años, de hecho su convenio fundacional lo firmó en 1999 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, y este programa depende en este momento de decanato y abarca las tres funciones universitarias. Seguramente ustedes también estuvieron trabajando esto, cuáles son las tres funciones sustantivas de la universidad: enseñanza, investigación y extensión. Bueno, nosotros trabajamos desde las tres funciones. En el marco del grado, trabajamos dictando o contribuyendo a que se puedan dictar las cinco materias, cinco carreras, perdón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. No todas las carreras se dictan, pero sí las carreras de Historia, de Letras, de Ciencias de la Educación, de Bibliotecología y Filosofía. Esas son las carreras que se dictan dentro de las cárceles cerradas. Sí, además, ustedes pueden contar con la presencia dentro de las aulas de algunos compañeros de cárceles abiertas que tienen la posibilidad, tienen un régimen de semilibertad y tienen la posibilidad de cursar cualquier carrera de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y nosotros también acompañamos ese proceso de cursado de ellos. Físicamente nosotros nos encontramos en el pabellón residencial, en la planta baja. Está bueno que ustedes puedan identificar también los espacios. Espero que dentro de poco puedan andar circulando por ahí, por la ciudad universitaria, entre pabellones. Y el pabellón residencial es un pabellón clave, así que para que conozcan. Así que nosotros nos encontramos ahí, en el pabellón residencial, en planta baja. Dentro del programa, nosotros trabajamos con más de 150 estudiantes que se encuentran en este momento privados de libertad de estas cinco carreras, en penales abiertos y cerrados. Quiere decir, cerrados, que no pueden tener salidas específicas para estudio ni para trabajo, y abiertos, que sí pueden tener salidas transitorias. Eso dentro de la pata específica de enseñanza. En extensión, trabajamos con diferentes talleres que se dictan sobre todo en este momento en la cárcel de mujeres, y además con las cárceles abiertas trabajamos que tienen salidas transitorias para llegarse a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Trabajamos con dos cooperativas que se encuentran conformadas por personas privadas de libertad o liberadas recientes, que se llaman Fuerza y Futuro, que es una cooperativa gráfica, y la cooperativa Entrelazando Nuestras Costuras, que es una cooperativa textil. Esas dos cooperativas funcionan en el pabellón Brujas, y ustedes pueden acercarse a hacerles diferentes pedidos. De hecho, trabajan en articulación con la facultad permanentemente, ¿sí? Contarles, bueno, que nuestro programa, como les decía, está pensando permanentemente en el derecho a la educación, pero pensando en el derecho a la educación y a la cultura de las personas privadas de libertad, y esto me parece importante aclararlo, de personas privadas de libertad ambulatoria. ¿Por qué aclaro esto? Porque que se encuentren privadas de libertad no implica que se encuentren privadas de todos sus derechos, ¿sí? Restringidas en todos sus derechos. Por eso es que la Facultad de Filosofía viene trabajando sostenidamente en garantizar
y poder efectivizar las condiciones para que el derecho a la educación y el derecho a la cultura de las personas privadas de libertad pueda efectivizarse. Hago hincapié en efectivizarse porque los derechos no solamente es importante, son, por supuesto, un motivo de conquista, de lucha permanente, pero también hay que generar y pensar las condiciones para que esos derechos puedan ser efectivos, ¿no? Para que esos derechos puedan ejercerse. Piensen que cuando ustedes estudian, tienen posibilidad de acceder a materiales, tienen posibilidad de acceder a sus propios tiempos, a su propia organización de las actividades, a vincularse a través de, por ejemplo, un aula virtual, una computadora, bueno, todos esos aspectos, en el caso de las personas privadas de libertad, se encuentran limitados, ¿no? Y es la Facultad de Filosofía la que tiene que contribuir a que esos estudiantes puedan tener los materiales, a que puedan llegar a las aulas. Los docentes tienen que llegar a las aulas dentro de los penales, son los docentes de la Facultad de Filosofía los que se trasladan a esos penales. Entonces, materialmente también implica una logística y un trabajo sostenido de la Facultad de Filosofía que no es para nada menor, ¿no? Es un trabajo que lleva mucho tiempo y que implica mucho compromiso de parte de la comunidad de la Facultad de Filosofía el poder sostener y garantizar la educación y que sea una educación de calidad, ¿no? Una educación superior de excelencia. Sobre todo pensando en la educación superior, no solo como privilegio, sino como derecho. Y eso es un aspecto fundamental a la hora de pensar la educación superior en términos generales y más en específico en las personas privadas de libertad. Cuando nosotros escuchamos algunas frases hechas como, bueno, de los universitarios, ¿no? Es importante devolver algo a la sociedad, devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio con la educación superior. Es importante pensar esas frases hechas porque realmente no entendemos que debamos devolver algo con nuestra formación, con nuestro derecho a la educación primaria, nuestro derecho a la educación secundaria. Sin embargo, sí entendemos que hay que devolver algo con nuestra educación superior, ¿no? Bueno, ese aspecto me parece... contribuye a pensar que durante mucho tiempo se pensó la educación superior como un privilegio más que como un derecho, y que no es la deuda lo que nos vincula con el resto de la sociedad, sino el compromiso sostenido de pensarnos parte de una comunidad, que por ende trabajamos con la comunidad y con esos otros, no solamente sobre esas personas, ¿no? No solamente son objetos de estudio, son sujetos con los cuales nosotros trabajamos y articulamos permanentemente. Entonces, el poder pensar esta disquisición entre derecho, privilegio y la educación superior nos lleva a pensar que también, por supuesto, las personas privadas de libertad tienen derecho a acceder a la educación superior, ya que no lo entendemos como privilegio, sino como derecho, ¿sí? Por otra parte, me parece interesante siempre pensar en el lugar que la universidad tiene ingresando a los penales y las lógicas que entran en contradicción, que hacen para nada simple el trabajo cotidiano de la universidad dentro de los establecimientos penitenciarios. Esa relación entre la universidad y la cárcel es una educación plagada de tensiones, de complejidades, de tires y aflojes permanentes, y eso se debe a que son instituciones que tienen intencionalidades totalmente diferentes. Pensemos en la cárcel, una institución de cientos de años que tiene la finalidad del castigo,
¿no? Tiene la finalidad de la pena, de ejercer cierta cuota de dolor sobre las personas que se encuentran allí privadas de libertad. La institución universitaria viene a plantearse como un espacio totalmente diferente dentro de esa institución. Viene a tratar de encontrar un resquicio, una habitación dentro de todos los pabellones, una habitación en la escuela que pueda sostener una lógica que piense a esos sujetos como ciudadanos, que los piense como sujetos de derechos, y que piense que esas personas son pares que construyen colectivamente también conocimiento con nosotros, ya sea en prácticas extensionistas o en prácticas académicas de grado, ¿sí? En ese sentido, la universidad muchas veces pasa a ser un espacio de libertad dentro de una institución que tiene una finalidad antagónica. Ese espacio es un espacio que los estudiantes, no solamente la Facultad de Filosofía desde fuera ha intentado sostener con mucho ahínco, sino que también los estudiantes que se encuentran privados de libertad no son sujetos pasivos en el trabajo que nosotros hemos hecho en estos 20 años. Son también los estudiantes privados de libertad los que han ejercido presiones al interior, los que han sostenido con el cuerpo esos espacios que siempre están en riesgo de perderse, que siempre están en riesgo de diluirse dentro de las lógicas penitenciarias, las lógicas punitivas, y que hemos sido los estudiantes que se encuentran privados de libertad, los estudiantes que no se encuentran privados de libertad, y la institución en general, los que hemos logrado sostener durante estos 20 años este pedacito de institución fuera de los límites de ciudad universitaria, ¿no? Y eso también es importante para pensar los bordes de lo que entendemos como universidad, para no quedarnos en que la universidad es el pedacito de ciudad que se encuentra circunscripta dentro de ciudad universitaria, ¿no? La universidad es mucho más, se extiende mucho más de lo que nosotros pensamos, y en este caso, en lo que le toca al programa universitario en la cárcel, hay un pedacito de universidad que está dentro de aulas difuminadas por la provincia, porque el programa trabaja con penales desde de Córdoba, el más conocido es Bower, pero también trabajamos con Cruz del Eje, con Villa María, con Río Cuarto, con Villa Dolores. Entonces tenemos como la responsabilidad de pensar la universidad más allá de los límites concretos que podemos llegar a ver desde lo obvio de ciudad universitaria, ¿no? Y eso demanda también desafíos institucionales, desafíos que implican pensarnos a nosotros dentro de la Facultad de Filosofía como un espacio que tiene que ser flexible a muchas demandas, que tiene que poder pensar lo que se requiere dentro de un espacio que tiene una lógica totalmente diferente a la lógica académica, a la lógica de cualquier aula de ciudad universitaria, y en ese sentido, la política que planteaba César hace un minuto, esta política sostenida de pensar en perspectiva de derechos de la Facultad de Filosofía, es lo que ha posibilitado que esa flexibilidad sea la que nos permita seguir desarrollando actividades y seguir pensando en cubrir desafíos que son infinitos, que el trabajo en cárceles nos sigue permitiendo permanentemente, no solamente en términos operativos para poder desarrollar las tareas educativas que nosotros nos proponemos, sino también en términos políticos, porque pensar que la universidad sea
le pase por el lado toda la situación que se vive dentro de los penales, es impensable, ¿no? Y la Facultad de Filosofía se hace eco de eso, participamos de diferentes espacios que tienen la finalidad de pensar las condiciones que se viven dentro de los penales, y en este caso pensar que junto con otras universidades o con organismos de derechos humanos es necesario considerar las condiciones en las que se subsiste, se sobrevive dentro de las cárceles, ¿no? Y pensar en virtud de eso cuál es la finalidad que nosotros pensamos para esos espacios. Eso nos interpela como estudiantes de la Facultad de Filosofía y también como ciudadanos, ¿no? Pensar las finalidades de las instituciones carcelarias, pensar para qué es que nosotros entendemos que existen esas cárceles, es una de las primeras interpelaciones que siempre surgen en virtud del programa universitario en la cárcel, y entender que si nosotros pensamos que determinadas palabras de la ley deben ser cumplidas, en este caso, reinserción, resocialización, palabras con las que nosotros tenemos bastantes discusiones internas dentro del programa y dentro de la facultad, pero que también entendemos que son las que habilitan nuestro ingreso a las cárceles, esas palabras requieren poder pensarnos, pensar qué es lo que se está haciendo dentro de las cárceles. Un amigo y muy allegado del programa siempre dice que pensar en resocializar en la cárcel es como pensar en enseñarle a alguien a jugar al fútbol dentro de un ascensor, ¿no? Bueno, ese incordio y esa imposibilidad es la que, con la que nosotros nos presentamos, se nos presenta cotidianamente, y con la que institucionalmente batallamos, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias, Flavia. Antes de pasar a hacer los comentarios, aportes, consultas, Leandro, ¿vos querías hacernos algún comentario? Dale. Bueno, Leandro Inchaus, pero no te dije tu apellido, así que lo agrego ahora. Bueno, gracias. No, muy cortito, porque en realidad me parece importante que la mayor parte del tiempo se centre específicamente en estas y otras actividades con las cuales la facultad, desde el amplio paraguas de los derechos humanos, entendido en un sentido amplio, ¿no? Como César lo esbozó hace un ratito, desde una perspectiva que a nivel teórico se la denomina constructivista, se considera que los derechos humanos no son solamente declaraciones que están en textos jurídicos de diversos niveles, en declaraciones, en las constituciones, en las plasmadas leyes, que son aspecto importantísimo, sino que son más que eso, ¿no? Que son realmente una caja de herramientas en las que los grupos sociales, al cual los grupos sociales podemos recurrir cuando tenemos desafíos frente a derechos a los que no accedemos o a los que accedemos insuficientemente, o derechos que están enunciados en los textos, en las leyes, pero no existen condiciones concretas, reales para su utilización, ¿no? Desde esa amplia perspectiva de los derechos humanos y ya cerquita a un 24 de marzo, viniendo de una sesión del Consejo Directivo, como dijo Denis, en donde acabamos de aprobar una declaración de la facultad propuesta por el Programa de Derechos Humanos, justamente, en nuestro país, en esta fecha y a lo largo de todo el año y todo el tiempo, no podemos dejar de pensar a los derechos humanos como la versión histórica en el marco de historia reciente, ¿no? Que tiene que ver con el plan sistemático de exterminio de disidentes políticos que llevó adelante la dictadura del denominado proceso, ¿no? Que dictadura a la cual a lo largo del tiempo le hemos tenido que ir agregando palabras para dar cuenta de su magnitud, ¿no? Y es dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial y capaz que si tenemos que abarcar todos los actores y actrices que participaron, tenemos que hacer un choclo así larguísimo, poco operativo. Pero bueno, alcanza con decir que fue una dictadura con múltiples inserciones en diversos sectores sociales,
expresada quizás en las Fuerzas Armadas como cara visible, pero que abarcó muchos sectores. Digo, esa versión histórica de los derechos humanos, esas formas de represión, ¿sí? Y las respuestas sociales que se le dieron, lo que llamamos organismo de derechos humanos, el movimiento de los derechos humanos, y cómo esas demandas fueron procesadas socialmente en distintas maneras en los 80, en los 90, en los 2000, en la actualidad, como que atrapan gran parte de los derechos humanos, en nuestro caso nacional, y es ineludible, es inevitable, y es correcto que lo atrapen, pero que no atrapen todo. Existen muchas perspectivas para pensar los derechos humanos. Acá se aludió a algunas, ¿no? Se aludió a la situación de dialogar realmente con otros grupos sociales que están en situación subalterna, que están siendo, que son dominados y han sido minorizados, como se dice ese término, ¿no? Por mencionar que se le despoja de algunas categorías, entre ellas la de ser alguien que puede enunciar y puede decir lo que piensa, lo que cree de manera legítima, ¿no? Como por ejemplo lo que José mencionaba de lo que llamamos pueblos originarios, ¿no? Que producen un saber que no consideramos en general como tal, que producen un arte que consideramos artesanía o exotismo, que producen unas creencias que consideramos, digo, desde ciertos sentidos comunes fuertemente instalados, ¿no? Los derechos de las personas privadas de su libertad, como decía la Flavia recién, ¿no? Que parece que por haber en un momento de su vida haberse salido de, presumiblemente, ¿no? Haberse salido de lo que definimos como legalidades, que además son producto histórico y también cambian y evolucionan, ¿no? Merecen un castigo así medieval, ¿no? No pensamos eso, pensamos que son personas privadas de su libertad y que tienen el mismo derecho del resto de los ciudadanos y ciudadanas al acceso a la educación superior, por lo menos las que están en nuestro alcance, en nuestras manos, ¿no? Pensar esas maneras de visualizar los derechos, están las disidencias, las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Aquellas sexualidades que son definidas como no normales, ¿no? Que son también subalternizadas, que son condenadas y que, por suerte, en los últimos, en tiempo reciente, están cada vez más constituyéndose en los espacios públicos, demandando su reconocimiento, demandando su propia voz. La facultad también tiene un trabajo de larga trayectoria con el tema mujeres, más incipiente con el tema de ciencias sexuales, pero me parece que es muy importante. Y lo último que digo, pensaba el nombre de la secretaría que me toca ocupar ahora a mí, ¿no? De coordinación general, que ocuparon otros compañeros, ocuparon otros y otras compañeras y compañeras en adelante. Realmente es complejo, pero muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque implica aportar a la articulación, a la puesta en común de una institución muy, muy rica en sus actividades, en sus demandas, en sus perspectivas, que tiene realmente lazos de comunicación, de inserción y de diálogo, intenta al menos lugar de diálogo, como decía José en su exposición, que supone reconocer al otro otra, no universitario, no universitaria, y que intenta que eso a su vez nutra e impacte en nuestras propias formaciones de grados curriculares. Es difícil, ¿no? No voy a venir acá a vender el producto así completo como si fuera, como si estuviera haciendo marketing. Es difícil, ¿no? No siempre tenemos éxito, tenemos retroceso, hemos tenido discusiones, me acuerdo una discusión el año pasado con un caso puntual de un programa muy importante y las tareas que implicaba eso para la docente que lo integraba y cómo eso se deslindaba de sus tareas en el marco de la cátedra. Pero bueno, tenemos ese horizonte, ¿no? De ir hacia poner lo que habitualmente se conoce como extensión, que está bueno pensarlo más como diálogo de saberes realmente, no solamente un cambio terminológico, sino de perspectiva de fondo, ponerlo en el espacio que realmente tiene junto a la docencia, junto a la investigación, entendida como su forma tradicional y que se expresa, se comunica por los canales tradicionales que suelen ser, no necesariamente que tengan que serlo siempre, suelen ser más bien minoritarios y más destinados a quienes están ya insertos en ese campo académico profesional, ¿no? Entonces, cerrar invitando a los estudiantes y las estudiantes de este ingreso
2021, que les toca estas pantallas. Esperemos que solamente la primera mitad del año y en la segunda mitad del año podamos tener, aunque sea momentos de presencialidad, y si no será el otro año, ¿no? Si no será un año más de esta manera, y el año 2022 nos encontraremos presencialmente. Plantearles que tienen muchas alternativas a dónde acercarse, muchos espacios en los cuales la Facu promueve una formación diversa, plural, con muchas alternativas. Ahora ustedes se tienen que concentrar en la etapa que están de curso de nivelación, en las materias, los de secundario, quienes están terminar esa etapa de secundario, acreditar, y luego las materias, el resto de las materias de primer año, pero pronto van a poder entrar a un mundo muy complejo, muy diverso y muy atractivo y muy realmente ensamblado, realmente metido, articulado en la sociedad cordobesa de la que forma parte, con sus virtudes y con sus problemas y obstáculos a solucionar para adelante. Así que, bueno, eso iba a ser cortito, al final fue medio largo, pero bueno, esperemos que aporte. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Por supuesto, ha sido un gran aporte, así que bienvenido a este panel, el aporte. José, ¿vos querías hacernos algún comentario? Sí, yo quería agregar alguna cuestión, porque me imaginaba cuando iban mis compañeros, estaban hablando y presentando los programas, proyectos, etcétera. Me imaginaba que, digamos, en paneles anteriores, donde estábamos cara a cara, donde compartíamos en un aula todo esto, incluso con invitados, gente que trabaja, son extrauniversitarios, a veces algunos egresados y demás, que socializaban de alguna manera también sus experiencias. Imagino, digo, que seguramente varios de los estudiantes que nos van a escuchar estarán con preguntas e interrogantes. Todos estos espacios que estamos presentando, como seguramente los que han presentado en otras instancias, digamos, escuelas, el museo, etcétera, tienen páginas web que ustedes pueden consultar, pueden interiorizarse, hay medios, hay Instagram, hay Facebook, hay formas de llegarse, preguntarnos y demás. Yo no estoy con muchas ganas de encontrarnos, porque la vida universitaria, lamentablemente, que ahora está culminada esta virtualidad, lo domiciliario y demás, es mucho más interesante cuando uno transita el campo, las aulas, los espacios que componen nuestra facultad. Y es tan interesante, digo, porque a mí me parece que ahí uno le va tomando olorcitos, está rumiando otras texturas, otros colores a la vida universitaria. También aprendemos derechos y ciertas responsabilidades que tenemos con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestros docentes. Cualitativamente encontrarse y festejar la posibilidad de que estén estudiando en la universidad cuando hay muchos chicos que no pueden llegar, también tiene que ver con el ejercicio de derechos en la universidad pública. Entonces, nosotros en la Secretaría estamos en el pabellón, yo siempre digo, no porque esté justo ahí, pero es uno de los pabellones más lindos que tiene la Facu, se llama Pabellón Brujas, que lo compartimos con la Facultad de Artes, un espacio muy lindo. La gente que trabaja en la Secretaría, porque no estoy solo, está Vicky, que es la subsecretaria, pero después hay otros compañeros, compañeras, entre ellos Flavia, que también está acá, que están siempre dispuestos a escucharlos, a sentarnos en alguna de las galerías del Brujas y tomar unos mates y bueno, prestar los oídos. Y eso también tiene que ver con la ciudadanía universitaria. Eso también tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos, con nuestra formación y trayectoria. No solo con la carrera que ustedes han elegido, con la que tendrán que responder a las propuestas, sino poder festejar y celebrar los encuentros. Y ojalá así sea, porque otra actividad que hacemos con la Facultad de Artes, pero que también es una decisión política de sostenerla de nuestra facultad, es el Día de Muertos, que es todo un tema, ¿no? Es un día que se celebra en la fecha oficial, ¿no? El 2 de noviembre, pero que tiene que ver con diferentes formas de expresión y sentires y de compartir y reconocer y homenajear para algunos y explicitar y poner en palabras para otros a nuestros antepasados o a gente querida o a gente que uno por las razones que fuera no conoció pero que también quiere homenajear, donde se intercambian desde comidas hasta música, donde es un espacio muy heterogéneo, pero es un espacio, me parece, que también fortalece nuestra trayectoria, nuestras perspectivas de derecho, nuestro reconocimiento sobre otros,
e incluso me animaría a decir, y no quiero distraer más, pero digamos, que nos pone, digamos, para poder problematizar los derechos en relación con tres elementos que yo desde la antropología siempre trabajo, que es no solo reconocimiento y trabajo con las diversidades de todo tipo, sino también con las desigualdades, ¿no? Por las trayectorias sociales que tenemos todos, y también con las diferencias, ¿no? En alusión muchas veces a cuestiones que debemos trabajar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros colores de piel, sobre nuestra forma de presentarnos y relacionarnos con los otros. Entonces, me parece que estas instancias a las cuales invito a apropiarse, dejen que la facultad pase por ustedes, no solo ustedes por la facu, me parece que es un gran desafío. Eso. Muchas gracias, José. César. Sí, bueno, me sumo a la invitación de José María, que bueno, ni bien pueda ser factible, como decían los demás compañeros, algún tipo de presencialidad, esa invitación a encontrarse y habitar la facultad, habitar la ciudad universitaria, porque ser ciudadano, ciudadana universitario no es solamente venir a aprender algún conocimiento que alguien nos da, sino justamente que es venir a construir o co-construir un conocimiento con todas las diversidades y todas las diferencias. Claro, hay lugares diferenciados, docentes, estudiantes, pero todos somos partícipes de esa construcción de conocimiento. Yo no dije el lugar físico del programa, me olvidé en su momento, compartimos con la Secretaría de Extensión ahí en el pabellón Brujas, ¿sí? Que es un pabellón muy lindo, muy, muy agradable para visitar, como dice José María, para acercarse. O sea que, digamos, cuando esté la oportunidad de encontrarnos físicamente, bueno, al programa me encuentran a mí o a algún otro compañero ahí en ese mismo edificio. Pero además de eso, quería hacer un comentario también que estaba relacionado con lo que vienen diciendo todos, pero también con algo que decía, como decía Leandro, en esta agenda de construcción de los derechos humanos, ¿no? Nuestra facultad, como decía Leandro, y yo algo mencioné antes, nos ubicamos en esa perspectiva constructivista, ¿no? de los derechos humanos, y eso implica que estemos, como también decía yo, en permanente diálogo, ¿sí? con todos y todas aquellas personas que no están intramuros, que no están dentro de la universidad, sino que justamente están fuera de la universidad. A lo mejor han visto hace poco, ¿sí? Hemos subido una serie de noticias que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? con un intento de un desalojo de una mujer campesina que tiene 90 y tantos de años, ¿sí? Y no solo es el desalojo de ella, sino que también es un intento de avanzar, ¿sí? sobre los derechos de las comunidades campesinas a partir de la expansión de un modelo de agronegocios, ¿no? que tiene que ver con la contaminación por el uso de pesticidas, con el desmonte, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que como ejemplo sirve, ¿no? esto que fue el apoyo a Ramona y que finalmente terminó con una declaración del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba apoyando, ¿sí? a la lucha de Ramona y a la lucha del movimiento en general. Bueno, ese tipo de acciones que tienen que ver con asumir, entendemos nosotros desde nuestra facultad, un rol central que tiene la universidad pública, que es la defensa y el cuidado de lo común, de lo que es colectivo, de lo que nos importa y nos sirve a todos, que en este caso es el cuidado de la tierra, el cuidado del bosque, el cuidado de las maneras de producir, ¿no? el derecho a comer sano, el derecho a estar sanos. Entonces, me parece que pongo ese ejemplo como un tipo de acción en el cual obviamente el programa está involucrado, pero estuvo involucrada toda la facultad, ¿sí? Desde nuestra decana a la secretaría, los programas, etcétera, etcétera, que estuvimos trabajando ahí de manera colectiva, coordinada, defendiendo, promoviendo una serie de derechos y que terminan en esto que digo, ¿no? Una universidad, porque es el rector, es el superior, el Consejo Superior, pronunciándose sobre una vulneración de derechos y defendiendo a esas comunidades, como decía hace un rato
Leandro, eternizadas, minorizadas, excluidas, ¿no?, de la agenda pública. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Tiene que ver con el lugar que tiene la universidad pública, con la misión que tiene la universidad pública, esta universidad pública reformista, ¿sí?, que a principios del siglo XX asumió una tarea e hemos ido ampliando esa concepción del reformismo, ¿no?, del 18, ampliando derechos, ampliando sujetos de derechos. Entonces me parece, bueno, nada, me parece que invitarles a ustedes a que se sumen a esto que decía José María, habitar la ciudadanía, ejercer la ciudadanía universitaria y, bueno, apostar a esta construcción y ampliación de derechos. Nada, eso nada más quería decir. Flavia ahí también nos comentaba que quería hacer un aporte. Te escuchamos, Flavia. Sí, bueno, pensando en esto que decían los compañeros, ¿no?, de cuando volvamos a Ciudad Universitaria, parece, lo estamos esperando hace tanto, que ya parece lejano y nunca llega, nunca llega, ya casi y nunca llega. Pero también me parecía importante pensar en el mientras tanto, mientras volvemos a Ciudad Universitaria, mientras estamos haciendo el ingreso, poder conocer estos espacios de la facultad me parece central y poder mantenerse en contacto de cuáles son las situaciones, las propuestas que se van presentando en una facultad tan activa como la Facultad de Filosofía y Humanidades. Realmente la Facultad de Filosofía hay una infinidad de actividades, de propuestas, de gente trabajando constantemente para generar espacios de encuentro, espacios de diálogo. Se van a encontrar con mucha información, con muchas propuestas de actividad, de espacios para charlar en Meet, hasta cuestiones para ver en YouTube o publicaciones, o van a encontrar como mucho trabajo de gente de la Facultad de Filosofía, porque realmente produce mucho la facultad. Y sí me parece importante que ustedes se vayan manteniendo en el mientras tanto nos podamos encontrar en contacto, al menos a través de las redes sociales. Ustedes saben que la Facultad de Filosofía como institución tiene su propio Facebook, su propio Instagram. La Secretaría de Extensión tiene su Facebook, tiene su Instagram. El Programa de Derechos Humanos también y el PUC también. Entonces, me parece que conectarse por el momento a través de las redes sociales nos mantiene conversando y dialogando de qué es lo que está sucediendo. Y este qué es lo que está sucediendo no es relevante solamente a título informativo, sino que fundamentalmente tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando dentro de humanidades, dentro de las humanidades. Tiene que ver con el contenido de lo que nosotros estamos trabajando. De hecho, ustedes están terminando el módulo de vida universitaria y me parece que en ese encuadre entran muchísimas de las discusiones que nosotros estamos trayendo, que vuelven carne discusiones que quizás en los textos se encuentran un poco abstractas, pero cuando uno las pone a dialogar con los sujetos, con los contextos y con las situaciones reales, cuando ese conocimiento se vuelve situado y se piensa en términos concretos, entonces nos ayuda a pensar, a problematizar, como decían los compañeros antes, creo que César decía, esto de esta cuestión permanente que tenemos desde todas las carreras de la facultad, de problematizar la realidad en la que nos encontramos, y eso es posible porque también pensamos en términos concretos y no solamente en términos conceptuales, ¿sí? La teoría nos ayuda a complejizar, a preguntarnos y a repensar la realidad en la que vivimos permanentemente, y por eso es que desde la facultad se generan permanentemente estos espacios que está bueno que ustedes se mantengan en contacto y en diálogo permanente, por lo menos
en el momento que no nos podemos encontrar a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Yo ahí me quedo pensando, ¿no?, un poco en todo lo que se va diciendo. Y realmente esto, ¿no? Qué importante es pensar que nosotros no solo que somos activos, que hacemos muchas, digamos, hay muchos equipos, propuestas, sino que también estamos en lo cotidiano. Ahí César nos adelantaba algo de lo que venía pensando, que era lo de Ramona Bustamante. O sea, es decir, constantemente mirar, digamos, estar sincronizado, vamos a decir, comillas, con nuestra realidad, con nuestras realidades, y actuar en consecuencia, ¿no? Y ahí me quedo pensando, digo, ha habido muchas cosas el año pasado, digo, ha habido mucha vulneración, bueno, de esto ya se habló, pero me parece interesante, particularmente, Flavia, me quedo pensando, me recordaba, porque me llamó muchísimo la atención, el comunicado del año pasado de la Mesa Interuniversitaria de Nacional de Educación en Contexto de Encierro, si vos pudieras hacer brevemente una mención. Y también digo, y después le doy el pie a César, porque también pensaba brevemente, en realidad, y que también Extensión ahí participa, nosotros históricamente en los paneles hemos articulado, bueno, por supuesto, como decíamos, distintos panelistas y provenientes de áreas, de facultades, de espacios diferentes, y un espacio, digamos, que se le dedicaba y que se le daba mucha centralidad, y me parece que también, o sea, sé que lo que estoy por pedir es algo amplio, pero bueno, de manera sucinta, si pueden contar un poco del movimiento campesino. Digo, muy chiquito, pero aunque sea, porque digo, siempre he tenido centralidad en los paneles de derechos humanos, y me parece que aunque sea brevemente, deberíamos darle un espacio. Eso si les parece, y después, por supuesto, si llegamos, Leandro, te sumas. No sé cómo prefieran conversar, quien quiera... Sí, sí, así es, Denis. Lamentablemente, como decías vos, en este formato y demás, no estamos contando con la presencia de los compañeros del movimiento, que todos los años, ¿sí?, no solo están en los paneles de derechos humanos, sino que están en todas las actividades que la facultad organiza en relación, obviamente, con problemáticas que tienen que ver con los territorios y las comunidades campesinas. Nuestra facultad tiene además como una historia de relación con el movimiento campesino que abarca desde las pasantías que realizan los estudiantes dentro de las distintas centrales del movimiento, así como también hay un sinfín de cátedras, equipos de investigación en las cuales se trabaja sobre las distintas problemáticas que tienen que ver con la realidad campesina de Córdoba. Y decía también que tenemos un acuerdo, ¿no?, de trabajo que implica, que le da cierta formalidad a todas estas actividades. Una actividad que fue como quizás... así como un pico, momento de actividad, fue cuando nuestra facultad asignó otorgó el premio Aricó a Ramona Bustamante, que es de quien estamos hablando, ¿sí?, como decía hace un rato Denis, eso fue en el año 2019, ¿sí? El premio Aricó, para así rápidamente, es un premio que reconoce y distingue a aquellas personas que tienen trayectoria en activismo social, en defensa de derechos, en trabajo por la justicia social y demás. En ese caso, el premio en el 2019, también por unanimidad de nuestro consejo directivo, se le otorgó a Ramona Bustamante, a la persona de Ramona Bustamante, pero quiero aclarar que era un reconocimiento al movimiento, ¿sí? Y además lo hicimos, esa entrega del premio lo hicimos coincidir justamente con el Día de la Lucha Internacional de los movimientos campesinos, ¿sí?, de la que estableció la vía campesina, y también lo hicimos coordinadamente con las facultades sociales, ¿sí? Entonces fue, además de un premio, una distinción, una serie de actividades que incluían ferias de productos campesinos. Ese día se reunieron aquí en nuestra facultad, ¿no?, para contar un poquito más que tiene que ver con esto, se reunieron, creo que fueron aproximadamente unas 60, 70 mujeres, ¿sí?, del movimiento campesino, porque dentro del movimiento campesino se viene trabajando muy fuertemente en lo que se llama la construcción del feminismo campesino y popular,
¿sí? Y entonces 70 mujeres se reunieron dentro del edificio de nuestra facultad, ahí en el Venezuela, ¿sí? Donde estuvieron debatiendo durante toda una jornada sus modos de trabajo, sus estrategias, definiendo líneas prioritarias y demás. Entonces, me parece que esto también tiene que ver con lo que todos venimos diciendo, ¿no? Nuestra facultad es una facultad que entiende el trabajo por los derechos humanos básicamente extra facultad, ¿sí? A veces tiene que ver con que algunos de nosotros vamos a los territorios, pero muchas veces tiene que ver con que justamente los territorios nos atraviesan como facultad, ¿sí? Y están aquí presentes. Sucede también con algunas actividades que hemos hecho con la Secretaría de Extensión, con pueblos originarios, donde nuestra facultad, nuestro territorio, que es la ciudad universitaria, se ve atravesado, ¿sí? Se ve colmado por otras lógicas, ¿sí? Que exceden absolutamente lo académico, ¿no? Entonces hay otros modos de encontrarnos, otros modos de trabajar, ¿sí? Y bueno, me parece que eso es, creo, lo que venimos planteando como el modo de entender y construir los derechos humanos. Y me parece muy bueno lo que dijo Flavia, y lo quiero remarcar. Claro, por ahora no tenemos presencialidad. Estamos esperando que así sea, y ojalá que, ¿no?, las medidas sanitarias nos lo permitan, vacunas mediante y todo lo que sea, para poder hacerlo. Pero mientras tanto, no es que estamos de brazos cruzados. Al contrario, ¿no? Estamos todos, en la medida de las posibilidades, trabajando en la virtualidad, en los distintos territorios, de distintas maneras. Entonces, remarco la invitación que dijo Flavia. Estén atentos a seguirnos en las redes, a ver qué actividades hay, cómo se pueden sumar, cómo pueden participar. Y bueno, sí, cuando llegue la presencialidad, nos encontraremos físicamente, pero mientras tanto, seguimos trabajando, no estamos paralizados, al contrario. Bueno, nada más, no quiero robar más tiempo. En relación a este comentario que hacía Denise sobre el comunicado que se emitió el año pasado sobre la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, que ahora, al día de hoy, ya se ha constituido en red, fue un comunicado que realmente se largó se construyó desde la sensación de desesperación conjunta de las diferentes universidades que trabajamos en educación en contextos de encierro, universidades a lo largo del país que nos encontramos, que nos mantenemos en contacto para pensar colectivamente la situación de las cárceles y en específico vinculado a la dimensión educativa, que por supuesto no puede escindirse del resto de las condiciones que uno puede encontrarse dentro de las cárceles. Esto simplemente, el contexto del COVID simplemente vino a agravar una situación que ya conocíamos y ya sabemos desde hace mucho tiempo. Condiciones como el hacinamiento grave en algunas cárceles implica más del 100% de superando la ocupación estipulada para los edificios, o sea, más del doble de las personas que están, para las cuales el edificio esté preparado para contener. Las condiciones en vinculación a la alimentación, todas estas cuestiones son cuestiones que, de hecho, en 2020, la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura realizó una visita a las cárceles de Córdoba, y todo esto está publicado, todas estas condiciones están publicadas en ese informe. La Facultad de Filosofía, a través del PUC, contribuyó a informar la situación y a colaborar con la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Y este informe, que se encuentra publicado en la página de la comisión, simplemente viene a exponer de forma breve todas las situaciones que ya sabíamos que se vivían dentro de la cárcel. El hacinamiento, las condiciones de alimentación, alimentación en malas condiciones, comida podrida, que ya habían denunciado y que vienen denunciando hace mucho tiempo las personas privadas de libertad.
condiciones de salubridad, plagas, ratas. Digo, para pensar también en las personas que habitan las cárceles, no solamente nos encontramos con hombres, que son, por supuesto, su gran mayoría, sino que también hay mujeres, mujeres embarazadas. La cárcel está habitada también por niñas, aunque sean sujetos que se encuentran invisibilizados dentro de las personas que se encuentran privadas de libertad, pero ellos, a pesar de que tienen entradas y salidas, por supuesto, permitidas, porque no se encuentran en las mismas condiciones penales que sus madres, sin embargo, comparten sus condiciones de vida, por supuesto, y eso vulnera también sus derechos y sus derechos de infancia. Estas condiciones son condiciones que, por supuesto, son un caldo de cultivo que cuando la situación del COVID se presentó, explotaron, porque fueron situaciones, por supuesto, que van en desmedro absoluto de cualquier sugerencia en relación al contexto sanitario, que implica aislamiento, que implica distancia entre las personas, que implica condiciones de higiene y salubridad. Esta situación fue muy grave y además la mesa la entendió casi como una irresponsabilidad, casi no, es una irresponsabilidad porque las personas privadas de libertad no se encuentran, por supuesto, libradas ahí. Las cárceles no son un depósito de personas, ¿sí? El Estado tiene responsabilidad sobre las personas que se encuentran privadas de libertad y las condiciones de las personas privadas de libertad, y por ende, en este caso, tiene responsabilidad el Estado sobre la situación en el marco específico del COVID y de la emergencia sanitaria. Eso la mesa lo entendió como algo grave. En algunos casos y en algunas provincias tuvo su repercusión. En el caso de la provincia de Córdoba, casi no se tomaron medidas. Córdoba fue muy renuente a tomar cualquier tipo de medida sanitaria. Solamente se repartieron algunas tarjetas, ustedes saben, se cortaron las posibilidades de la visita, que es un bien muy preciado para las personas privadas de libertad. No solamente pensemos en la salud física, sino también en la salud mental, ¿no? Y eso hizo que se dispararan también el uso de medicamentos, la prescripción de medicamentos y de sedantes por parte de los equipos de salud mental en las cárceles. Todo este contexto fue, por supuesto, un contexto que agravó, como digo, situaciones que ya se vienen construyendo y sosteniendo en la cárcel desde hace muchísimo tiempo y que ahora simplemente se vieron explotadas frente a... y agravadas, por supuesto, frente al escenario de emergencia sanitaria. La mesa está atenta a ese contexto y nosotros como Facultad de Filosofía, integrante de la mesa y de la red, estamos atentas a esa situación y tratamos de no solamente denunciar, sino de trabajar a la par del ministerio o de los órganos involucrados para colaborar en lo que a nosotros nos toca, que implica parte de la tarea educativa, pero también de un trabajo de acompañamiento, en donde después de tantos años nuestros vínculos no son solamente meramente administrativos, sino que conocemos a esas personas y sabemos del sufrimiento que están atravesando, hablamos con esas personas y esas personas nos transmiten lo que están viviendo. Entonces ya es importante que como institución nos pongamos
nos pongamos al hombro poder pensar que esto es necesario, y como ciudadanos también pensar en que esto es necesario que se conozca. Las cárceles no es ingenua el aislamiento y la lejanía que tienen de nuestro espacio cotidiano. Nuestro conocimiento de las cárceles va más por series de televisión como Marginal, y nuestras representaciones sobre la cárcel van más por series de televisión que por la realidad y el conocimiento concreto de esos contextos y el sufrimiento que se vive en esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció importante el comunicado de la mesa, y sobre todo el trabajo sostenido y alerta que estamos tratando de mantener en colectivo estas universidades a lo largo de todo el país, porque es una situación compartida. Muchas gracias, Flavia. Leandro, ¿querías agregar algo? Sí, muy cortito, porque la verdad que viene, lo que estaba pensando vino justo, está ejemplificado por lo que dijeron César y Flavia, ¿no? Parece que lo hubiéramos programado, parece que hace mucho tiempo que estamos trabajando en la misma vereda. No, pensaba que una cosa que Flavia también, pero Flavia de Soto, la decana, decía en una intervención reciente, ¿no? Me parece que en el superior, nuestra facultad emite declaraciones, no únicamente por, lo voy a decir casi caricaturescamente, por las injusticias del mundo en general, ¿no? Y no porque esto esté mal, sino que cuando lo hace realmente por interacciones reales y concretas que tiene con problemáticas sociales, ¿no? Digo, no está mal lo otro, está bárbaro. Si uno pudiera declararse permanentemente en contra de la injusticia en el mundo, es fabuloso, ¿sí? Pero por ahí no deja de ser una actitud hasta a veces medio soberbia, ¿no? De, bueno, yo sentado en el lugar donde estoy de intelectual universitario digo, esto está mal, aquello, esto otro, ¿no? En realidad nosotros estamos hablando, la facultad nuestra habla desde la realidad y con los actores y las actrices que la enfrentan, ¿no? Y me parece que es muy importante eso nada más, porque los ejemplos los acaban de dar César y Flavia. Gracias. En primer lugar, les quiero agradecer a todos y todas por participar y por sumarse a este espacio tan importante. Por ahí yo pensaba, ¿no? Ya lo han ido diciendo, sobre todo ahí Flavia lo menciona y me parece fundamental para los y las ingresantes, el tema de que nosotros, una de las propuestas del curso de nivelación de nuestra facultad es el módulo de vida universitaria, pero no es sentarse a hablar de la historia solamente de la facultad, que se trabaja, pero se trabaja con otros objetivos, con otros usos que tienen que ver con pensar la ciudadanía universitaria. Y desde ese lugar es que se piensan los paneles de derechos humanos, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano universitario, no? No es ir y cursar, digo, o ir y, en este caso, sumarse a una videollamada, un BBB, a una clase, sino actuar, ser parte de esto, con compromiso y formando parte. Entonces, por eso pensamos en los paneles. Los paneles, como dijimos ya varias veces, son mucho más amplios, tienen mucha más variedad. En esta oportunidad dijimos, bueno, si vamos a enseñar sobre ciudadanía universitaria, hablemos desde casa. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Y que, digamos, como decían todos y todas, sean parte desde la virtualidad. Anímense a preguntar, digo, y esto lo hablo pensando en mis estudiantes del ingreso, anímense a preguntar, pregúntenos, escriban, no tengan miedo, porque muchas veces los temores a lo nuevo, ¿no? No corresponde. Hay ayudantes, alumnos y alumnas, hay docentes, y hay mucho compromiso, ¿no? Por ser parte, ¿no? De todo esto, y queremos que ustedes se sumen. Por eso es que hacemos estos paneles, por eso es que, bueno, ustedes han visto la apertura y la buena predisposición que han tenido todos los panelistas y las panelistas en esta oportunidad, ¿sí? Entonces, estamos esperando y abiertos a cualquier tipo de intervención que ustedes tengan para hacer, porque son fundamentales sus intervenciones, porque también van marcando, ¿no? Las líneas y la construcción, el diálogo de saberes, ¿sí? No es que nosotros somos los docentes y ustedes los alumnos y por lo tanto no tienen el saber, no, estamos construyendo juntos y juntas, ¿sí? Si no hay ningún aporte más por hacer, me parece importante ir cerrando este panel e invitarlas al panel de esta tarde a las 18 horas, que es Derechos Humanos y Género, ¿sí?
Muchas gracias a todos, muchas gracias a Pablo Becerra, a Pablo Giordana, que han estado colaborando incansablemente en esta producción y preparación, y bueno, a Flavia, César, José y Leandro. Muchas gracias y que bueno, que tengan buen día, nos encontramos a la tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a los Pablos. Adiós. Permiten estos medios de esta forma de comunicación. Así es.